<master of a tongue> I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Escape, man. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. And Hear words you can say them back I want you to feel free from the chains that last Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México O disparando con el mono, no sé dónde nos estén viendo Señores, soy su compa Tom Simio Chaney También búsquenos en Telegram, en Instagram, en Facebook, en armasdefuego.org y en TikTok Señores, no bailo, pero le hacemos a la mamada Señores, pues el día de hoy tenemos el gusto aquí de presentarles un revólver poca madre que adquirió un compa eh, que como es sobrino del gobernador de Chihuahua, pues no vamos a decir nada. Señores, entonces, eh, nos hizo el favor antes que va hasta otro estado y nos hizo el favor, dijo, oye, güey, pues tienes tiempo, pues nos echamos. Este, aparte de una pinche tortita bien chingona, de esas gigantes del sur que nos echamos acá por el Estado de muy recomendadas. Me dijo, oye, te llevo un revólver poca madre que acabo de comprar. Y dije, pues puede estar poca madre, pues hay que verlo. Y son de los Taurus, que la es que a la gente le han gustado un chingo. Y créanme que ahorita que lo vi, bueno, pues ustedes ya vieron las fotos al inicio, pero créanme que lo que se ve en las fotos no, ya hemos hecho muchos videos, lo que se ve luego en las fotos no tiene nada que ver con la realidad. Y este revólver es una de las piezas que he grabado que no tiene nada que ver. Yo lo había visto en fotos, en videos. No, ya, ya que lo agarras, no tiene madre. Se los juro que si algún día tienen chances, no, dispáralo, no lo he disparado, pero si tienen chance de tocar una de estas madres. Es un revólver imponente, ni siquiera parece calibre 35, digo, .38 especial, parece .357, incluso parece como .44 Magnum y me atrevería a decir que por el peso podría llegar hasta ser el peso como de un .500 Smith Wesson. Dejen que lo vean, es una chulada. Para empezar, pues compró tiros de los PMC, de los Bronze 510 barros más o menos promedio, ¿eh? la caja, pues sí, al, al 50% de lo que la vas a ver por fuera. Se trajo, pues ya saben, su dotación de cuatro, cuatro cajitas. El revólver, vean en qué estuche viene. Me voy a hacer tantito para atrás para que lo logren ver. bien, su estuchito personalizado. Su estuche es personalizado, Taurus. ¿Ya lo vieron? Bueno, vamos a abrirlo. Vamos a ir viendo qué tiene, señores. El estuche está bonito, ¿eh? me gusta que sean personalizados. Hay muchas marcas. Yo voy a decir mi gran power que la Roxor. Bien, pinche cara. Y el estuche, ¿qué les digo, señores? Bueno, señores, pues aquí está. Miren, véanlo a través, de su, a través de la bolsa. ¿Qué tal les parece esta pieza, señores? Está poca madre. ¿eh? Y eso está dentro de la bolsa. Espérense a que lo vean que lo saque. Que lo vean que lo saque. Viene con su tiro percutido. Señal de que sí dispara y que le hicieron pruebas en lo que es la planta. Antes de pasar a ver el revólver, señores. Viene con su tiro percutido y viene con su. con su manual. Escobillón de limpieza. Aquí está, señores. Va, ahora sí vamos a ver lo que es el revólver. Ahorita lo acomodamos. No mames, está de huevos, se los juro. Que yo pensé. Yo dije, ¿a ¿no, poco esta madre la venden en la ciudad? Está de huevísimos. Yo creo que se come en, en estructura. No sé si ubique en el 686 de Smith Wesson. Se lo come en estructura sin bronca, eh. No tiene madre, en complexión es un pinche. Esta madre es un, no, no, no es un jabalí, es un rinoceronte. Miren, qué chingonería de revólver. Me cae de madres. Yo nunca había visto que vinieran con protector. Y viene con su protector personalizado. Que ya pudieron ver en las fotos. Es personalizado porque también dice Taurus para proteger las miras de goma, goma flexible. Chingón. Y también en el interior, miren para que vean que está totalmente vacío. Trae este, este este empaque, digamos, en el cilindro para que, si sí lo puedes girar, gira y todo el rollo, pero para que vean que está totalmente vacío. Vamos a quitárselo, vamos a fijar que esté el arma vacía. No, no, no es mi mujer la que está tocando. No, no te angusties, aquí es una zona donde hay mucho desmadre. Y bueno, señores, miren, pues tiene aquí su empaquito naranja para tapar lo que es el cilindro. ¿Qué creen, señores? Una de las cosas que me encantó de este revólver, ¿qué creen que es? Ocho disparos de capacidad, señores. El cilindro parece una granada de mano. Está enorme el cilindro. O sea, aparte de que el revólver es una madrecísima, se los juro que pesa la vida y más. Se los juro que no tiene madre. El cilindro es muy grande. Por lo mismo, señores, ocho tiros. ¿Cuántos revólveres de ocho tiros conocen que se vendan en la Secretaría de Defensa Nacional para civiles? Ninguno es el único señores bueno solo Taurus ha traído de ocho tiros de ahí en fuera todos los demás que se venden son de seis o de cinco tiros si es el único ¿eh? bueno debe haber este mismo modelo lo hay en diferentes largos de cañón este es un cañón de cuatro pulgadas debe haber largos creo que hasta de seis pulgadas me parece para de seis y media pulgadas seis y media pulgadas eh, que la neta es un buen tramo de por sí así ya pesa un chingo sin duda alguna el otro largo no se las voy a desear a ver señores vamos a pasar a las características eh miras pues ya vieron que tiene miras ajustables arriba abajo izquierda y derecha en la parte frontal tiene para que lo alcancen a ver un punto rojo en la parte de enfrente es una mira fija no se puede cambiar esta parte pero esta parte de arriba sí trae un perno eh, está poca madre no sé ni por dónde empezar el acabado eh, según yo debe ser acero inoxidable me platica mi valedor que es al parecer sí una especie de acero con algún acabado. O sea, no es acero al pavón, pero tampoco es níquel. Pero parece acero inoxidable, aunque brilla más que el acero inoxidable. ¿eh? Es donde vemos el acero inoxidable luego se le ven las rayas. ¿no? Se le ven las rayas como las vetas, casi, casi. Bueno, las rayas. A este no le ves ni madres. Este revólver gira. A... Todos los revólveres vamos a poder ver hacia dónde giran. Desde el cilindro. Aquí miren, aquí en el cilindro pueden ver estas muecas. Y cada que tú disparas o cada que lo giras, ya vieron, aquí podemos ver esta mueca que tiene un dibujito como una bala hacia acá. Eso significa que gira hacia esa zona. Entonces este revólver gira a la izquierda, donde giran la mayoría de los revólveres. Son ocho tiros de capacidad. Lo que es el, el disparador y lo que es el martillo traen un acabado mate, como el de los famosos Smith Wesson, por lo general manejan esta estructura. El liberador del cilindro. Miren, este es el liberador del cilindro. La, la estructura ya. Esta estructura ya la ha adoptado. No sé si esté patentada, pero tiene esta estructura. La tiene siempre, la maneja. Ese, ese dibujo, esa forma, esa fisionomía siempre es de, de Taurus en sus revólveres. Podemos ver que esta parte. Al tener mucho peso, pues claro, sí pesa cabrón, ¿eh? No crean que pesa poquito. Al tener mucho peso al frente, sin duda alguna, va a tener mucho menos recoil, mucho menos patada. Además de que en la parte de arriba, ¿qué creen que trae de poco convencional? Trae unos agujeros en la parte de arriba del cañón. Ya los vieron, señores. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir que cuando dispare, la, la munición sale por enfrente, lo que es la, la ojiva, porque el casquillo se queda acá, ¿no? Una parte de los gases sale para arriba. Entonces, ¿qué hacen? Los gases, las, las armas de fuego tienen dos movimientos, uno hacia atrás y uno hacia arriba. Esto va a compensar el movimiento que es hacia arriba. ¿Por qué? Porque los gases al salir para arriba van a empujarla para abajo. Se va a reducir mucho el recoil. De por sí con el puro peso se va a reducir. Con la salida hacia arriba se va a reducir aún más. Está de huevísimos. La neta es que es un revólver que creo que no puede faltar en la colección de cualquier tirador en México. Está hecho por Taurus en Brasil. Viene seriado, el modelo es el 838 de, de Taurus, brasileño. Viene con la serie en lo que es el cañón y en el frame. Las cachas, pues deben ser Hawk, no dice que sean Hawk. No, pues deben ser Taurus, aquí traen los logos de Taurus, pero ya ven que muchas veces pues tienen convenio con Hawk, Huge. No sé cómo chingado se diga, pero creo que Huge. Wagon. Sabe, Hogue. como parejo, parejo, son, son de goma. Este, vamos a ver, el liberador del cilindro, miren, este es el liberador del cilindro Estábamos platicando antes de, antes de empezar a grabarlo, estábamos platicando Que algunas personas habían dicho que después de muchos disparos pues, se calienta Por lo general, ¿cuántos son muchos disparos que le puedes aventar a un revólver? Es que hay gente que no deja enfriar las armas de fuego Y recordemos que el acero se malea, se tornea y se, se forja la chingada al calor, entonces es más fácil que el acero se deforme cuando las armas de fuego están muy calientes. No es muy común que en México le metamos muchos tiros, pero hay güeyes que dicen, yo es la única arma que tengo y le meto un chingo de tiros y les meten unas super potizas. Entonces, la neta es que yo no creo que este revólver se caliente con cualquier chingada. La verdad es que yo creo que le han de meter un chingo de tiros para poderlo calentar. Está muy, muy cabrón. En el manual pues no, no hemos encontrado, no le hemos buscado si soporta cartuchos más P, pero... Por lo que se ve de la complexión de este revólver, yo creo que sí. Aparte, dice 38 especial, especial acá abajo con un asterisco. Esto puede ser, ¿verdad? Lo que... Yo creo que sin broncas soporta. Muchos dicen que los revólveres de nueva generación, la mayoría soportan más P. Eh, ¿Qué más, qué más, señores? La neta es que el marco. Les puedo decir que el marco es del tamaño para que lo comparen con un, una Smith Wesson, un 686, o incluso un poco más grande. O puede ser como el de un Colt. Eh, los Colt de eh, eh, Lauman, los Mark III, Lauman Mark creo que son Mark III de Colt, 357 Magnum, que son pesadísimos, sin duda alguna yo creo que esta madre está de ese pelo. El costo, señores, vamos a lo que es el costo, es que me estoy reditiendo. El costo más o menos, aproximadamente 15.300 varos en la Secretaría de la Defensa Nacional, 8 tiros, 16. No mames, ya la cagué, señores. Les estaba yo haciendo un descuento. Se la pelaron, se acabó el hot sale 16.300. Lo tuve que subir mil barros en corto, si no, no les saco. La neta es que es una muy buena pieza. ¿Dónde por 16.300 encuentras un pinche revólver de este tipo? De 8 tiros, con esta complexión, con este tipo de acabados, con este tipo de cachas. Creo que. Son un digno, ya nos enseñaron la otra vez, subimos un video, no recuerdo el modelo también de un Taurus, pero más chiquito. Yo creo que sin duda alguna son un digno competidor del Colt, del Colt Cobra que vende la Secretaría de la Defensa Nacional en mil dólares. Estás hablando de 21 mil barros, más o menos 20 mil contra 16.300 mil que créeme, sin duda alguna los vale. No, 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 yo no, sin duda alguna, esta madre vale eso y hasta valdría más sin pedos. Difícilmente, tiene muchísimos años que, que dejamos de ver Taurus y ahora que regresó Taurus a la Secretaría de la Defensa Nacional, nos está sorprendiendo con muy muy buenos cohetes. Señores, pues qué más les digo, la neta es que creo que ya de características ya acabamos, cuatro pulgadas, acabados, miras. ¿Qué más le agregarías, mi wey? Tiros no alcanzan los cohetes. Ah, sí, sí. <laughs> tiene toda la razón. Otro tema que sacamos hace rato a discusión es que si se te acaban los. No sé cuánto pese, güey, pero yo creo que casi el kilo. Sí pesará lo de un kilo de tortillas, güey, a ver, cuando voy a las carnitas. Yo creo, ¿no? ¿Quién sabe? Yo creo 800 gramos, güey, sí está pesadón, ¿eh? ¿eh? El tema que traíamos hace rato, si, si seis, mucha gente dice, lo que no arreglas con cinco, no lo arreglas con quince. Pero bueno, este revólver no es de cinco tiros ni de seis, es de ocho. Son ocho tiros. Y con lo que pesa, sin duda alguna, puedes agarrar a putas. Un, 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 una madre de estos, un chingado, de esta madre en la nuca, créeme que te deja igual de pendejo que. Que, que un pinche trago de bacardí con jugo de naranja. Señores, pues yo creo que ya le vamos a parar este presente review. No sé qué más características señalar. ¡Ah, chingazo! No la alarma y no hay nadie. ¡Ay, güey! Dejamos es que hay una, hay una que es un sensor de movimiento, pero ahí donde estás, pero no hay nadie en la sala. Señores, así se las rayan aquí en la pinche bodega. Señores, pues cuídense mucho. Les mando un abrazo. Ah, ya estaba olvidando de decirles que nuestra siguiente práctica de tiro, señores, es el 9 de julio. El 9 de julio tenemos fundamentos para el manejo de arma corta en el Club de Casa Tiro y Pesca Sirena, pistola 22, 380, tres plataformas distintas y 38 especial. Vamos a tener con cinco armas de fuego distintas, vamos a ver diferentes dinámicas. Y 23 y 24 de julio nos vemos en Morelia, señores. Mándenos sus datos, por ahí aparecerá mi correo y mi teléfono y me estoy repitiendo. Y les damos informes. Señores, cuídense mucho. Y ahí la vemos.